Oigan, algunas de las preguntas que me han hecho es que si el impuesto, a ver, déjenme ver, que si el subsidio es lump sum, ustedes pueden suponer lo que ustedes quieran, ¿ok? Solo lean muy bien que si se les está diciendo, qué es lo que no les dicen y que ustedes tienen que suponer, ¿ok? No sé si hay alguna otra pregunta. Yo tengo duda de si el impuesto y el subsidio serán permanentes o temporales. Si no se les dice nada, ustedes pueden suponer lo que ustedes quieran. Okay, gracias. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta.
Oigan, la intuición y todo lo que hagan es en hoja aparte, ¿verdad? Ustedes en la evidencia, ahí es donde ustedes van a notar todo lo relacionado con el problema. Desarrollo, explicación, intuición. Si quieren agregar algo en forms, está bien, pero lo que se va a calificar es lo que ustedes suban en las hojas del desarrollo del problema.
El que ya terminó, ya subió todo, no se les olvide subir la declaratoria de honestidad. Y pueden salir sin platicar con sus compañeros que siguen en examen. ¿Okay? Son las 12 del día, les queda media hora. Tengan mucho cuidado en los supuestos que hagan. Todo tiene que girar en torno a eso. ¿Ok?
Les quedan 15 minutos. Disculpe, doctora. En el forms, en la primera pregunta, no tengo que escribir nada, ¿verdad? Si todo lo puse en las hojas de máquina. Sí, no, no es necesario poner nada.
Ahora sí faltan 10 minutos. Les quedan 4 minutos.
Les quedan 2 minutos. O sea, no puedo hacer, no puedo responder a mensajes solamente por chat. Las preguntas son a voz abierta y no pueden ser muy específicas. ¿Okay? Miss, yo escaneé de que la declaratoria del examen era en el mismo documento. ¿Puedo subir el mismo en las dos preguntas? O si tiene que... No te va a dejar subirlos, porque es uno aparte y otro, o sea, tienen que ir separados. Si no, no te va a dejar completar la forma. Ah, o sea, ¿pero puedo subir el mismo documento en los dos o no? Pues si te deja, sí. Sí, okay. A lo mejor la capacidad del 1 giga, ¿no? Por documento. Sí, ok, gracias. Listo, ya es momento de que terminen el examen y empiecen a subirlo. ¿Ya todos están en ese paso? Ya nada más están Carlos, Diego y Eugenio. ¿Sí? ¿Ya están en ese proceso de subirlo? Sí, yo lo estoy escaneando. Perfecto. Sí, profe, yo también. Muy bien, ¿tú también, Eugenio? Muy bien. Sí, yo también, está bien eso. ¿Puedo como apagar la cámara, doctora, para tomar foto de esto? Sí, sí. Gracias.
Ya lo subí, profe. Gracias. Muy bien, gracias. Listo, maestra. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.